Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisela. Bienvenidas a Momentos de Scrap. Espero que pues me sigan acompañando este siguiente año, 2017. Quiero realizar muchos proyectos, pero no tengo el tiempo suficiente. Pero tampoco quiero dejar de grabar cada semana como he ido haciendo. Pues cuando tengo más descanso, grabo un poquito más y todo eso. Estoy más en contacto con ustedes en Instagram, en Facebook, en mi página de Facebook, Momentos de Scrap, para las que gusten seguirme. Hago muchas cosas en la tarde, pero ya es de noche, no se ve lo mismo. Miren, ahorita está un cambio de luces porque está muy nublado acá en el estado de la Florida. Hace mucho calor. Pero está nublado, entonces yo no puedo grabar así, porque, y menos de noche, porque pues no se ve nada bien. O sea, lo único que les puedo comprar son las compras. Pero bueno, quiero agradecerles a todas por seguirme en este tiempo. Hay proyectos que realmente no terminé el año pasado. Por ejemplo, el Project Life se quedó a la mitad. Se quedó como por agosto. Entonces, pues quisiera volver a retomarlo, pero no sé, todavía no sé, porque también quiero iniciar el Smash. Estoy muy contenta en los grupos de Facebook. Estoy en tres, son cuatro grupos de Facebook. Estoy muy contenta. Quiero realizar Fleetwood del amor y de la amistad, porque pues ya se nos vino el tiempo. Hice un video, yo creo que va a ser el siguiente video. Hice un video de los marcadores de alcohol. Apenas voy aprendiendo, pero como que todavía no le agarro la onda. Pero sí, estoy aprendiendo. Ay, qué chistoso, está lloviendo el console. Entonces, pues sí. ¿Qué más? Pues las compras. Compras que sigo comprando. Claro, no como antes, porque pues todavía no bajan de oferta las cosas de 14 de febrero. Todavía no las bajan, están al 40% de descuento, entonces todavía no. ¿Qué más? Les hice el video de organización y de planeación. Espero les sirva, que agarren algunos tips. Los que no les interesa, pues está bien que sigan con cómo van, ¿verdad? Pero yo es lo único que les puedo enseñar. Quiero hacer un video de cómo es que decoro mi agenda, pero les digo, no soy tan sociable ni tengo tantos eventos. Entonces, pues bueno, eso. También el año pasado se quedó inconcluso el proyecto de Project Life, no lo terminé. El año antepasado sí lo terminé. Pero el año pasado no lo terminé, me quedé como por agosto, una cosa así. Entonces, pues, touch, ¿no? Del proyecto que sí quiero, ¿dónde están? Ay, no me acuerdo dónde están. Del proyecto que sí quiero, ¿dónde está la libreta? El proyecto que quiero iniciar, pero no soy tan buena, entonces yo creo que esos proyectos, yo creo que te los voy a enseñar al final, sino no como la manera de hacerse, porque realmente yo no soy una experta y tampoco no quiero que me digan, ay, es que se robó la idea, porque estamos aquí para aprender, y si tú le llamas aprender a copiar, pues no, ¿verdad? Entonces yo vengo aquí a aprender, y si vi otro video del cual yo aprendí y le agregué o le quité, pues yo no pienso que sea copiar, ¿verdad? Pero simplemente que yo diga, ay, esto yo lo inventé, no, ¿verdad? Por eso siempre se los aclaro, esta fotografía es tomada de Instagram, de Pinterest o de otra cosa, ¿no? Igual que los proyectos, si yo veo otros videos, yo lo tomé de tal video, de tal cosa. Pero quiero iniciar el Stamp Journal, pero yo no sé nada de eso. Entonces, pues quiero empezar ahí, y compré una libreta. En el siguiente video les voy a enseñar mis compras de Michaels.
Sí, de compras de Michaels. Entonces, ¿y de qué más? Fueron compras de Michaels y de Walmart. De Walmart, pero fueron bien poquitas. Venden bonitas cosas, pero bien. Bueno, no nos desviemos. Bueno, te invito a que te motives, a que te inspires, a que seas una gente positiva este nuevo año. Problemas hay. Problemas en cada esquina hay. Problemas con el vecino. Problemas con tu trabajo. Pero ve el lado positivo. Piensa en positivo. No te enfoques siempre en lo negativo. Inspírate, motívate. Ay, es que si yo tuviera. Ay, es que si a mí me dieran el dinero. Ya les dije, atrás de todas mis compras hay un gran esfuerzo. Hay muchas camas, hay muchos baños, hay que lidiar con la gente. Entonces, traten de verle el lado positivo. A lo mejor a mí me gustaría estar en tu lugar. Disfrutar de tus hijos, disfrutar de tu casa, disfrutar del tiempo libre. Yo no lo tengo. Entonces, le veo el lado positivo y a veces digo, bueno, tal día va a ser mi descanso y voy a hacer esto y esto y esto. Y por eso me levanto temprano, porque si me levantara tarde, pues no, menos me alcanzaría el tiempo. Entonces, pues aparte duermo poco, pues por circunstancias obvias. O sea, si me ven en el Facebook 3 de la mañana es porque me duele todo. Entonces, pues claro que no voy a estar diciéndoles, ay, oren por mí porque me siento mal. Entonces me dedico a ver videos, a ver imágenes, a poner cuánta cosa pongo en el Facebook. Pues es una página de red social para socializar. ¿Qué no me gusta ver en el Facebook? No me gusta ver en el Facebook atropellados, matados, los animales. No, o sea, no. Trato de enfocarme en videos positivos. Si viene una persona y te piensa contar sus problemas, que su marido, podemos escuchar, pero no es necesario que te los lleves a tu casa, ni que te deprimas. Y si realmente es deprimente, mira, ya me voy porque tengo mucha prisa, bye. Yo aparte tengo otro problema. No es que no lo sienta, no lo sé expresar, ni demostrar, ni escribir, no sé. Cuando una persona fallece, yo no sé qué decirle. Yo no sé, una, porque lamentablemente no lo conozco. Entonces, aparte, si cuando es de más cercano, no lo siento. Entonces prefiero quedarme callada y no digo nada. No sé expresar, no sé qué decirle. No tengo las palabras adecuadas para calmar, consolar, no sé. Pero sí tengo las palabras para animar. Entonces, cuando yo veo a esa persona que está mal, le digo, no, pues mira, trata de tranquilizarte, enfócate en otras cosas, échale ganas, mira por tus hijos, mira por tu esposo. O sea, eso es a mí, porque si yo les digo, antes era muy negativa, súper negativa. O sea, no soy esta persona que ustedes están viendo, no lo soy. Antes era muy negativa y decía, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué todas las cosas me pasan a mí? ¿Por qué el profesor me pide a mí las cosas? ¿Por qué me dice que yo, Marisela, quién hizo eso? ¡Yo! O sea, yo no fui. Entonces trato de enfocarme en cosas positivas. Porque si te enfocas en cosas negativas, y vas a decir, ¡ay! ¿Pero por qué a mí? Si yo estoy salada. No, uno no está salado. Simplemente es la actitud que tú lo tomes. Y eso me costó mucho aprenderlo. Entonces te invito a que te enfoques en cosas positivas. La vida es dura. Difícil. Si antes era difícil, ahora es más difícil. Entonces, trata de ver las cosas positivas, échale ganas, ve imágenes, ve más videos, ve, no sé. Ha disminuido mi consumo de televisión, de novelas,
Me enfoco más en, bueno, veo más películas, caricaturas, eso de, sí, por un rato y todo eso, pues sí me da risa luego ver Laura en América, me da risa, pero por verla, ¿no? O sea, sus alemanes y todo eso. Pero, trato de ver películas, trato de ver miniseries, no sé. Entonces, si tienes un problema, pues desahógate tal vez en una persona de confianza, en una persona que te entienda. Ya que te desahogaste, da una vuelta. Y normalmente pasa en la noche. Tú en la noche te sientes deprimida, triste, te duele todo, van las cosas mal, ya no encuentras salida, tienes tantos problemas. Pero al otro día sale el sol, ya ves las cosas de otra perspectiva, sé más animada, porque por lo menos yo trato de animarme yo sola. Porque, ¿qué pasaría si yo no me animara yo sola? El vecino no va a venir a animarme, ni a lo mejor mi esposo. Mi esposo va a decir, ay, si te sientes mal, acuéstate. No, te invito a que te motives, que seas optimista, sé bien optimista, inspírate. ¿Qué es inspirarse? Ahí viene el camión de la basura. Lo estaba esperando que pasara para hacer este video. No, ahorita ya viene el camión de la basura. Bueno, inspírate. Que tú veas la imagen de tu figura favorita, de un tema, de un proyecto. Inspírate. Y si puedes mejorarlo o a lo mejor tratar de que sea mejor que el de ella, o por lo menos tienes esa actitud de hacerlo, hazlo. Ay, que porque le copió. Whatever. A ti que no te importe. Tú hazlo. Que no sabes dibujar. No te importe. Tú trataste. Pero si no tratas, nunca vas a saber si pudiste mejorarla, igualarla o ir aprendiendo. Así que en este año yo las invito a todas a que se motiven, a que se inspiren, a que lleven la vida un poco más relajada. Y espero que me sigan este año de muchos proyectos. Pues ahorita no me van a poder ver mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, sino hacer videos tan frecuentes, porque ahorita tengo un día de descanso y el domingo, el sábado tengo otro descanso. Pero como el sábado también me descansa mi esposín, mi maridín, entonces olvídense que pueda yo hacer algo, porque ya saben cómo son los maridos, de que vamos para acá, vamos para allá, y que esto y que aquello, entonces pues no. Así que me dio mucho gusto volver a verlas y que estén bien, 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 y que síganme en Instagram, ahí subo de todo. En mi fanpage también subo de todo. Ah, vean los videos del chat 2017, están muy buenos, desempolven sus máquinas de coser, aprenden a coser porque se viene eso. Y nos estamos viendo. Bye.